hemos hecho una película y por eso creemos también que es coherente estar en este festival, que no pretende estar en los mainstreams, que es una película que tiene que encontrar su público, que sabemos que está ahí, de muy específico de ciencia ficción, de gente joven que probablemente añora la posibilidad de encontrar más contenido en las películas que les echan desde los Estados Unidos, con grandes producciones tipo financiero, ¿sabes? Donde si te pierdes 5 minutos te has perdido 5 millones de dólares. Nosotros no vamos por ahí, estamos jugando otro tipo de juego. En Hollywood siempre he tenido unas ciertas limitaciones por mi acento, por mi condición étnica. De cabeza a determinados personajes. Yo llevo trabajando en Hollywood 23 años en una situación de handicap, porque no puedo tener todas las posibilidades. Me encuentro que aquí puedo hacer cosas ahora que allí no podía hacer. En este camino extraño que tengo ahora en mi cabeza de convertir mi profesión en lo que fue al principio, en mi hobby. Realmente la ciencia ficción es un género minoritario y determinado cine de ciencia ficción lo es más aún. Y es muy difícil amortizar una película de ciencia ficción en un solo territorio como España. Lo que sí que puedo hacer es, como hemos hecho nosotros, hacer cine español de ciencia ficción para el mundo. Evidentemente el mundo incluye a España. Nosotros estamos encantados de hacer la película, de haberla hecho en España, de lo que hemos podido hacer en España. Hemos trabajado con un equipo básicamente español, el equipo técnico, el artístico, los guionistas, el protagonista, la supervisión de efectos especiales, todo es español, pero sería iluso intentar hacer una película para España. Son películas que se hacen para el mundo y tienen que funcionar globalmente, que es como está funcionando Autómata. Hay una confrontación, digamos, entre la violencia desarrollada por el ser humano, la violencia como demostración de la decadencia del ser humano, y estos robots completamente hijos de la literatura Asimov, que rehuyen la violencia y que de alguna manera son más humanos de lo que muchos humanos son. La idea de que hay una civilización que muere a la que él pertenece y una civilización nueva que toma ese lugar. You're just a machine. Just a machine. That's like saying that you are just a name.